De la mañana con 6 minutos y este es el reporte que nos llega desde Nicaragua. Usted tiene ya las imágenes que empiezan a llegar hasta nuestra sala de redacción y es efectivamente el inminente impacto de ETA sobre el territorio nicaragüense. Y ya lo que reportan las autoridades son vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y velocidad de 9 kilómetros por hora. Y es que tal cual se estaba dando el seguimiento de la trayectoria que entraría el huracán, que poco a poco se fue fortaleciendo hasta impactar el territorio de Nicaragua con categoría 4. Así es como se ha realizado el monitoreo por parte de las autoridades. Hay que mencionar que la alerta no solo se establece en Nicaragua, sino que se extiende, porque según la trayectoria, luego de pasar Nicaragua, podría estar afectando Honduras, El Salvador y por ende a Guatemala. Esto se puede dar el impacto en nuestro país en las próximas horas, pero mire cómo está dejando prácticamente con vientos sostenidos de más de 240 kilómetros por hora el huracán ETA tras su llegada hacia las comunidades de Nicaragua. La alerta se extiende, las autoridades han indicado que a pesar de que se prepararon, por supuesto que tenían miedo de la situación que pudiera desencadenar, debido también a toda la situación que viene ya apegada a lo que ha dejado la pandemia del COVID-19. Se han habilitado ya varios albergues en esa región de Nicaragua, se han habilitado también ciertos protocolos específicos para la atención, pero también se mantiene una coordinación específica con los países ya mencionados, Honduras, Salvador y Guatemala, tras los daños que pudiera generar ETA tras su paso por la región centroamericana. Gadiel. Diana, precisamente el impacto de ETA ya se da a conocer por parte precisamente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y informan que ETA se mantiene ya con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se ubica aproximadamente a 43 kilómetros al este de la ciudad de Bilwi, en las costas del noroeste de Nicaragua, y a unos 140 kilómetros al sur del Cabo de Gracias a Dios, esto en Honduras. Si podemos ver el recorrido precisamente que viene del Caribe con dirección en estos momentos Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y parte también de la península y parte del área de Yucatán, para que lo puedan tomar en cuenta las personas que están en los alrededores. Precisamente desde las oficinas de este sector de Nicaragua se recomienda a la población en general estar atentos a la información que proporcionan las autoridades locales, las instituciones técnicos científicas y las alertas de las entidades y protección civil con la gestión de riesgos. Así que este es el dato que se da a conocer precisamente hoy, 3 de noviembre del año 2020, según se da a conocer desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Aquí tenemos el mapa que yo les mencionaba anteriormente. El área verde será el área afectada. El área roja es precisamente donde está en estos momentos ETA y se puede observar pues todo el círculo que está a su alrededor, que va a ir afectando el área de Honduras, Nicaragua. Se dirige en estos momentos, se cree que se dirige directamente la proyección hacia la parte de Guatemala, Belice y también la parte de México, la parte sur de México. Estaremos, por supuesto, teniendo todo este dato, Diana. Efectivamente, Gadiel, así lo han mencionado tras el comunicado que brindaba ya el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, donde afirmaba que este huracán podría fortalecerse e impactar la región centroamericana con categoría 4. Y tal cual se mencionó, así ha sido la evolución y la trayectoria de ETA que afectará a la región centroamericana. Ya Nicaragua, pues como lo mencionaba, ha estado preparada. Mientras tanto, aquí en Guatemala se han tomado acciones pertinentes. Ya el portavoz de la Conred, David de León, había indicado desde horas atrás de que efectivamente se tienen habilitadas todas las comunicaciones necesarias con las autoridades locales, pero además habilitados albergues que podrían entrar en funcionamiento si así se requiere. Hacen el llamado también a la población a mantenerse informado con fuentes oficiales, porque también circulan cosas disparatadas en redes sociales que lo único que hace es alertar por demás a las comunidades. Así que la recomendación importante, si usted nos está sintonizando en este momento y si su comunidad ha sido ya detectada como vulnerable,
en temporadas pasadas, por favor, establezca la comunicación con el delegado de la CONRED en cada departamento, en su departamento, y establezca las líneas a seguir ante cualquier emergencia. Así es como el ojo del huracán prácticamente está a punto de atravesar el territorio de Nicaragua, donde podrían contabilizarse muchos daños. Mire, qué impresionante esta imagen satelital donde se logra observar la fuerza con que tocará el territorio de Nicaragua. Como decíamos, casi el ojo del huracán, ahí lo tiene usted más de cerca, está por entrar a Nicaragua. Fuertes lluvias se perciben, ráfagas de viento que están afectando ya al territorio nicaragüense y, por supuesto, la población centroamericana en alerta.